Continuamos en Ahora Noticias, es el turno de hablar de deportes. Este próximo lunes comienzan las inscripciones para lo que será el segundo triatlón de Chacabuco. Dialogamos con Gonzalo Correas, que nos adelantaba un poco sobre esta actividad. Hoy estamos largando ya la difusión de lo que es el segundo triatlón de Chacabuco, que se va a realizar el domingo 24 de septiembre en las instalaciones del Club Social, del anexo del Club Social. Es la misma modalidad del anterior, es por equipos, cada integrante de cada equipo va a realizar una disciplina distinta. Este segundo triatlón, a diferencia del primero, agrandamos los cupos, porque en el anterior quedó gente afuera, pero igualmente sigue siendo cupos limitados. Finalizado el de equipos, van a correr los triatletas locales invitados, que lo van a hacer de manera individual. Y bueno, estamos muy contentos de poder llevarlo a cabo. Recordemos a la gente cuáles son las disciplinas que incluye el triatlón. El triatlón incluye 6 kilómetros de trote, 16 de bici y 500 metros de natación. El tria pasado fueron 12 de bici y ahora cambiamos el recorrido un poquito y se nos alargó a 16 kilómetros, pero igual es un triatlón que, si bien se hizo muy competitivo, también es participativo, ya que cada uno hace una disciplina y no necesariamente... La idea es, en realidad, que desde ahora ya la gente ponga el motor en movimiento, salga de su zona de confort y empiece a caminar, a andar en bici, vaya a la pile a nadar para los 500 metros, y bueno, esa es la idea. ¿Cómo deben inscribirse? Las inscripciones arrancan el lunes 4 de septiembre. Pueden inscribirse en la sede del Club Social, Moreno 38, de 8 y media a 12 y de 3 y media a 18 horas, o en Avenida Alsina 90, en horario comercial. La inscripción son 600 pesos por equipos, o sea, 200 pesos por persona. Incluye premio del 1 al 5, también va a haber hamburguesas, gaseosas que vienen con la inscripción. Y bueno, y premios. Vamos a dar muchos premios, hay desayunos, hay premios que ofrecen distintos sponsors. Bueno, lo importante es que la gente se sume, el primero fue todo un éxito, bueno, esperemos que este segundo sea de esa misma forma. Sí, mirá, justo hablando del éxito, ayer me preguntaban en la pileta, ¿será igual de exitoso? Y el éxito nosotros lo tomamos ya de que la gente se para y empieza a caminar, ya sabemos que hay gente que ya está caminando, está tratando de ponerse en estado, y en realidad lo que buscamos como profesores es eso, es que la gente recurra a la actividad física por salud y para también como dispersión y actividad. Bueno, entonces quedan invitados a partir de este lunes a inscribirse. Sí, a partir del lunes ya arrancan las inscripciones, los esperamos y muchas gracias siempre por estar. Y ahí veíamos la palabra de Gonzalo que nos adelantaba, bueno, este lunes comienza la inscripción para el segundo triatlón, quedan todos invitados. Pasando a otro tema, este fin de semana se disputará la 16ª fecha del torneo local de fútbol, comenzando el día sábado a las 14 horas, River recibe a San Martín, a las 16 horas San Lorenzo recibe a Rivadavia, también a las 16 horas Peña a las 12 va a recibir a Alumni y ya pasando al día domingo Argentino recibe a O'Higgins a las 16 horas y 9 de julio recibe también a las 16 horas a la Nueva Academia. Y esto fue todo, nos reencontramos el lunes con toda la información deportiva.